Celebramos esta mañana el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. En el capítulo de Agricultura, la presidencia croata, que concluye mañana su mandato semestral, presentará un informe sobre los trabajos que se han efectuado en relación con la reforma de la política agrícola común en estos últimos 6 meses. 6 meses que han venido marcados, evidentemente, por la pandemia, por el coronavirus, pero a pesar de ello, los trabajos técnicos dentro del Consejo han proseguido y nos permite que en un nuevo modelo de política agrícola común basada en los resultados nos hayamos puesto de acuerdo en cómo situar los objetivos, medirlos y también flexibilizarlos para poder conseguir efectivamente una PAC que sea más práctica y más sencilla desde el punto de vista de la aplicación y teniendo en cuenta estas características. En particular, en relación con la simplificación, España, junto a Francia, Alemania, Austria e Irlanda, planteó un sistema más sencillo desde el punto de vista de la identificación de las cantidades, de las sumas relativas a la aplicación de la política agrícola común. Aún nos queda un trecho por recorrer en esa materia y creo que es particularmente importante que consigamos una flexibilización de cara a poder medir los resultados de la próxima PAC, una PAC que será más sostenible y que lógicamente también tiene que tener un contenido económico y social fundamental. En esta discusión también plantearé a la Comisión la necesidad de que en relación con el reglamento de transición, la posición de España es una postura abierta, defendemos que como la Comisión Europea se prolongue por un año, pero entendemos que en las actuales circunstancias solo somos 3 Estados miembros, España, Francia y otro Estado miembro junto a la Comisión, los que planteamos este periodo corto, se puede ir hasta 2 años. Nos parece particularmente importante que se dé una garantía, una seguridad a agricultores y ganaderos de que van a continuar percibiendo, lógicamente, los apoyos y, asimismo, también que para los planes de desarrollo rural se disponga de un tiempo suficiente de planificación por parte de las comunidades autónomas. Y también en este reglamento de transición nos parece muy importante que quede finalmente recogido el artículo 167 de la Organización Común de los Mercados Agrarios y su aplicación al sector del aceite de oliva. Finalmente, voy a aprovechar mi intervención para solicitar de la Comisión Europea que continúe haciendo esfuerzos para evitar la imposición sobre los productos agroalimentarios europeos y particularmente los españoles de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos y de que esté lista a responder si fuere necesario para compensar y para apoyar los sectores que están afectados injustamente por estos impuestos, por estos aranceles impuestos por la administración norteamericana con ocasión del caso del panel Airbus. En el capítulo de la pesca, la Comisión presentará su estado general de situación de cara a las posibilidades de pesca para el año 2021. Ha habido una mejora de los stocks desde el punto de vista biológico y yo creo que debemos, como siempre, para el año que viene, basarnos en nuestra discusión, en primer lugar en los informes científicos y asimismo también en los informes de impacto socioeconómico y social de la consecuencia de, lógicamente, la ordenación de las pesquerías. En ese sentido, nos parece particularmente importante que en lo relativo al Mediterráneo, teniendo en cuenta lo reciente de la aplicación del nuevo mecanismo plurianual de control de capturas, teniendo en cuenta que el rendimiento máximo sostenible debe alcanzarse en el año 2025 y teniendo en cuenta las consecuencias que sobre la flota ha tenido el coronavirus, que este año no se efectúe una disminución suplementaria respecto del 10% del primer año, teniendo en cuenta que disponemos del tiempo hasta el 2025 para proseguir ese esfuerzo, vamos a discutirlo con la Comisión Europea. E igualmente me parece muy importante que utilicemos los rangos de mortalidad dentro del rendimiento máximo sostenible para poder conseguir, preservando las masas biológicas, podamos maximizar las capturas resultantes.
E igualmente me parece muy importante que todas las flexibilidades relativas al desembarco, es decir, a la posibilidad de eliminar los descartes por parte de la actividad pesquera no fundamental o no dirigida, pueda realmente aplicarse de nuevo con las flexibilidades que nos hemos planteado hasta el momento presente. Van a ser discutidos también dos reglamentos, el del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y el relativo al control. En el primero, la posición de España es bien clara, deben permitirse inversiones que incrementen la seguridad e higiene a bordo, la seguridad de nuestros tripulantes, que permitan también unas mejores condiciones de confortabilidad e igualmente que mejoren la eficiencia energética. En relación con el reglamento de control, esta es una gran tarea porque efectivamente estamos confrontados con la digitalización de todos los medios de control de la actividad pesquera por parte de nuestra flota, un elemento que es absolutamente fundamental. Y finalmente, la Comisión Europea plantea para la discusión un tema que nos parece de la mayor importancia y el mayor interés, que es la captura accidental de cetáceos, de delfines, particularmente que han sido encontrados en el Golfo de Vizcaya, en las costas francesas. Debemos hacer todo lo posible para evitar que haya cualquier accidente que provoque que efectivamente, como consecuencia de cualquier actividad que se lleve a cabo en el mar, incluida la actividad pesquera, puedan producirse estos incidentes que resultan en un caso que afectan a los delfines y que no deberían en modo alguno afectarles. Por tanto, estamos en favor de que se adopten medidas desde el punto de vista técnico para poder conseguir compatibilizar la actividad pesquera con evitar que estos accidentes puedan afectar a un cetáceo que está evidentemente protegido y constituye, yo creo, que dentro de nuestro patrimonio de biodiversidad, uno de los elementos más significativos y más valiosos, razón por la cual España está sensibilizada con este problema y apoya a la Comisión Europea en todos los esfuerzos para conseguir resolverlo y evitar estas situaciones.